día a todos en esta mañana. Bienvenidos una vez más por este canal donde podemos transmitir un precioso mensaje, ¿verdad? Cada vez que nos sentamos acá es para anunciar las virtudes de nuestro Dios. Esta mañana quisiera traer una reflexión más al corazón, al pensamiento de cada uno de los oyentes por este medio, de los que nos ven, Dios les bendiga. Quisiera llevar una reflexión que nos haga reflexionar en verdad lo que Dios realmente está interesado en que nosotros como seres humanos hagamos sobre la faz de la tierra. En esta mañana quisiera hablarle un poco del arrepentimiento. Para ello quisiera leer unas escrituras en la palabra del Señor y la encontramos primeramente en Primera de Juan en el capítulo 1, versos 7 al 10. Dice la palabra del Señor: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Quiero hacer una oración para enseñar esta pequeña reflexión. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gracias en esta hora por el privilegio que nos da, Señor, para bendecir y exaltar tu nombre. Permite, oh Dios, que a través de este medio pueda ser un alma alcanzada al escuchar esta palabra. Sea bendecida. Sus oídos, Señor, al escuchar esta palabra, reciban bendiciones en sus vidas y de una manera muy especial. Quiero hablar al corazón de alguien esta mañana, Señor, usa mis labios. Bendice, oh Dios, también a los oyentes y a los que ven este programa. Gracias. Una vez más, doy la bienvenida a todos. Estamos aquí, una vez más, para anunciar, como dije al principio, las virtudes de nuestro Dios. Y el tema de esta mañana es el arrepentimiento. Quisiera llevar a otra escritura para introducirme en la enseñanza y está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7 y el verso 14. La palabra de Dios nos enseña una gran verdad ahí. Para introducirme quiero usar estas escrituras como base para poder dar a conocer lo que en realidad Dios necesita que hagamos nosotros ahora en día. Porque podíamos pensar eso era para los que en aquel tiempo. Pero ahora miremos lo que dice la palabra del Señor en este versículo. Un versículo que creo que la mayoría de las personas lo conocen. Y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es arrepentimiento? El diccionario La Rosa define arrepentimiento como pesarle a uno el haber hecho o no una cosa, apesadumbrarse del pecado con el deseo de cambiar, tomar la decisión de cambiar nuestros caminos. Ahora bien, ¿qué es en sí el arrepentimiento? En Mateo, en el capítulo 3, verso 2 al 9, Juan el Bautista vino predicando el bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Al mirar las escrituras, nos damos cuenta que los judíos, ellos verdaderamente, o los israelitas, el pueblo de Israel, como lo pudiéramos decir, ¿verdad? Ellos estaban guardando el Torah, la ley, y verdaderamente era mandato del Señor. Pero muchas veces veamos lo que dice en Mateo en el capítulo 3, ¿verdad? Y el versículo, en el versículo 2 al 9, dice, voy a leer del verso 1 en adelante para poderlo entender mejor, para que usted lo comprenda aún mejor todavía. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelos de camellos y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida
era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora bien, ¿qué significa esto? La profecía estaba dada que un día iba a venir un libertador a libertar, ¿verdad?, al hombre, a la humanidad del pecado. Al examinar estas escrituras y al regresar al principio del pueblo de Israel, cuando estaba esclavizado en Egipto, Dios manda a un siervo que le saque de aquel lugar. Todos conocemos y sabemos la historia de Moisés, sabemos la historia del pueblo de Israel. Dios le establece leyes a través de Moisés al pueblo que se sometieron a esa ley. El pueblo, por un tiempo quizás, no, la Biblia menciona en muchas ocasiones, el pueblo se apartó de las leyes de Dios, y podemos examinar las escrituras a la luz de la palabra del Señor, que sufrieron duras consecuencias. Pero a pesar de eso, estaban aferrados a la ley. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hallamos un registro bien importante. Dios, al mirar que nadie podía, ¿verdad?, cumplir la ley, ahora establece un medio de cómo restaurar la vida al hombre, o cómo restaurar la comunión del hombre con él. Y es solamente a través de Jesucristo que lo podemos hacer. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Verdad? Mediante el arrepentimiento. Recuérdate que hace unos días atrás estaba hablando acerca de lo esencial, estuve hablando de los significados de la salvación, pero ahora vamos a entrar en una parte bien importante, donde vamos a poder entender que para poder obtener esa salvación y definir bien lo que es la salvación, necesitamos también entender que necesitamos ser arrepentidos, porque de nada nos serviría que nos bauticemos en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Hoy nos arrepintamos hoy, nos bauticemos ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo, y mañana sigamos con la misma vida que teníamos anteriormente. Ahora bien, Juan el Bautista reconoce que los fariseos eran seguidores de la ley, pero el solo tener una apariencia de piedad no era suficiente. Ellos tenían que arrepentirse y apartarse del pecado. Esto es bien importante, ¿verdad? Arrepentirse y apartarse del pecado, no seguir en la misma vida. Ahora bien, el arrepentimiento conlleva tres pasos. El primer paso es apartarse del pecado. Esta separación debe ser de corazón, emociones y de mente.